Ok. Hello. Good morning, everyone. Welcome to this uh, short course. This is the fifth session for this short course: El niño en las Américas, proteger la salud y promover la resiliencia. Como les había comentado anteriormente, este es un curso que se realiza mediante la colaboración de varias organizaciones, como la Organización Meteorológica Mundial, la Organización Panamericana de la Salud la NOAA, la Oficina de Naciones Unidas para la reducción de riesgos y desastres el Instituto Interamericano, Interamericano para Investigación Global y el Global Consortium on Climate and Health Education siguiente por favor esta es la quinta sesión esta será de enfermedades zoonóticas y transmitidas por vectores eh, yo voy a ser su moderadora. Mi nombre es Sujel Empadilla, tengo un doctorado en Físico Química Atmosférica y formo parte de la Unidad de Cambio Climático y Salud de la Organización Panamericana de la Salud, parte del programa STEP del Instituto Interamericano para la Investigación Global. Siguiente, por favor. Siguiente. Estas sesiones eh, tienen interpretación simultánea, eh, está disponible en inglés y en español utilizando el botón que está marcado con círculo en la parte inferior de la pantalla del Zoom. Se puede ver este planeta, se le da clic y en este podemos tener la, la presentación simultánea para hacer en inglés y en español. Siguiente, por favor. Este es el... La quinta sesión, enfermedades zoonóticas y transmitidas por vectores, les invitamos también a que se unan a la siguiente sesión, que es el día jueves, que será para calidad del aire. Siguiente, por favor. Las sesiones durarán 90 minutos. Eh, al final de cada sesión... Se harán este, las preguntas que se hayan escrito en el QA. Por favor, les invitamos a que pongan sus preguntas ahí durante las sesiones de la exposición. Las sesiones serán grabadas y se publicarán en el sitio web a más tardar dentro de 24 horas. Los materiales también serán incluidos en el sitio web, ahí los podrán descargar. Eh, siguiente, por favor. También se encontrarán en este sitio web todo lo que son las presentaciones de este curso, de esta sesión. Las antiguas sesiones también están aquí. Los invito a que revisen los anteriores links. Y este estará exactamente en un máximo plazo de 24 horas. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Bueno, también en el chat se van a este, compartir recomendaciones que se elaboró con la Organización Panamericana de la Salud. Estas son eh, recomendaciones a corto plazo para cada sesión. También está el link disponible para que puedan observar estas recomendaciones y descargarlas. Siguiente, por favor. En esta sesión tenemos dos panelistas. Voy a presentar brevemente a cada uno de ellos. Eh, nuestra primera panelista es Rachel Loeb, es profesora de Investigaciones de la y líder del equipo de resiliencia de la salud global en el Centro Nacional de la Supercomputadora de Barcelona. Rachel ha publicado investigaciones de gran repercusión en la modelización del riesgo de enfermedades sensibles en el clima, centrándose en la integración de las observaciones de la Tierra y las predicciones climáticas estacionales en los sistemas de alerta temprana del dengue en Latinoamérica, el Caribe y el sudeste de Asia. Nuestro segundo panelista es Ángel Muñoz, es investigador también en el Barcelona en la supercomputadora especializado en servicios climáticos y variaciones y predicciones a escalas de tiempo. Sus intereses de investigación también están asociados con el codiseño y codesarrollo de servicios climáticos, especialmente aquellos re relacionados con la seguridad alimentaria, desnutrición, migración humana, las enfermedades transmitidas por vectores y la actividad relámpago. Entonces. Bueno, es la presentación de nuestros panelistas. Les doy también bienvenida a todos nuestros participantes y voy a dar la palabra a nuestra primera panelista, Rachel. Por favor, adelante. Thank you so much. Muchas gracias. ¿Pueden ver la pantalla? Muchas gracias por la invitación a participar en este curso tan interesante. Hoy les voy a contar sobre nuestra investigación para tratar de entender cómo el niño y las variaciones climáticas pueden afectar los brotes de enfermedades vectoriales. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra los cambios en temperatura desde 1850 a 2023 y vemos que década tras década las temperaturas vienen aumentando en forma marcada. En, hasta septiembre, este mismo año, hasta septiembre del mes pasado, tuvimos temperaturas récord. Esto se debe en parte al cambio climático, pero también al fenómeno del niño que está en desarrollo, que viene con temperaturas más elevadas. Y esto tiene consecuencias para la expansión, la aparición y la transmisión de brotes de distintas enfermedades. Si pensamos, por ejemplo, en el dengue en las últimas décadas, hemos visto un aumento del dengue que afectaba a nueve países en los años 70 y ahora afecta a más de 120. Estamos viendo brotes en lugares que antes no eran afectados, como por ejemplo en Europa. Y la OMS estima que la mitad de la población está en riesgo de dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos. Si continuamos con las tendencias como en la actualidad, millones de personas más van a estar en riesgo de contraer esta enfermedad. Entonces es importante que trabajemos para mitigar los efectos del cambio climático y que tengamos estrategias sólidas de adaptación. Aquí se muestra cómo el dengue se ha esparcido por Brasil. Eh, den, eh, Brasil es uno de los países del mundo que informa más casos de dengue. Y si vemos en la primera década de este siglo la distribución en los distintos municipios de Brasil que experimentaban brotes de dengue. Y podemos ver los círculos marcan la zona del Amazonas, que son zonas protegidas. Y en el sur son zonas que también están más protegidas por ser eh, zonas remotas con poca población o por ser zonas más frías. Pero en hacia 2020 vemos que el dengue se ha propagado más hacia el sur y también hacia la selva del Amazonas. Y esto en el sur especialmente tiene que ver con el aumento de las temperaturas, lo que ha permitido que el mosquito sobreviva por periodos más prolongados durante el año y continúe transmitiendo la enfermedad. Y también vemos un aumento de las infraestructuras que permiten la propagación de estos mosquitos y la sobrevivencia, por ejemplo, en el Amazonas con el avance de pequeñas poblaciones. En otros países también, en Europa, vemos la transmisión de, de enfermedades por mosquitos aumentado. Recientemente, con unos colegas de Grecia, publicamos un artículo de comentario que encontraron. Una, eh, mosquitos que habían sobrevivido el invierno. Este fue el invierno con temperaturas más cálidas registradas. También vemos que el aumento de las temperaturas y el cambio en los patrones climáticos están influyendo en estas enfermedades en distintos lugares. Este artículo que publicamos sobre brotes de enfermedades infecciosas tras fenómenos climáticos extremos, por ejemplo, eh, enfermedades como dengue, malaria, enfermedades diarreicas, cólera, siguiendo, por ejemplo, ciclones o inundaciones o sequías. Y vimos mucha, encontramos mucha evidencia que muestra que enfermedades como el cólera o las enfermedades diarreicas, no tanto con eh, malaria. Y si sí encontramos alguna evidencia de la influencia del aumento de precipitaciones o las inundaciones con eh, la relación con algunas enfermedades como dengue. Sé que eh, a lo largo de este curso ya han hablado mucho de esto, pero cuando intentamos entender los impactos del niño sobre las enfermedades infecciosas, eh, conviene entender. Eh, el pasado y cómo ha sido la relación. Eh, entonces aquí tenemos distintas zonas del Pacífico, las temperaturas a nivel del mar y los, por ejemplo, en el 98 y en 2015, 2016 y lo que estamos viendo este año. Este es un pronóstico del SMWF que muestra esa, ese patrón, esa anomalía. Y vemos que, de acuerdo con esto, podríamos esperar que la temperatura de la superficie del mar haya alcanzado su punto máximo, eh, alcance su punto máximo entre diciembre y febrero. Esto tiene consecuencias sobre el clima de todo el mundo, distintos efectos en distintos lugares. Por ejemplo, vemos el aumento de la temperatura del nivel del mar. Aquí vemos la correlación entre diciembre, enero y febrero, las temperaturas de la superficie del mar. Aquí está registrada la temperatura en todo el planeta. Entonces vemos en particular con el pico del de niño, tenemos esas temperaturas elevadas en el norte de América del Sur y a medida que avanza la estación va bajando la temperatura. Y en cuanto a precipitaciones, en América del Sur, por ejemplo, podemos ver en el norte de Argentina el sur de Brasil, condiciones eh, extremas de humedad, de precipitaciones, mientras que en el norte de Brasil y América del Sur en su conjunto vemos unos tiempos más secos. Entonces, así podríamos usar esta información para eh, predecir un poco los brotes de estas enfermedades. Esto es, son las instalaciones en el Centro de Supercomputadoras de Barcelona. Yo empecé a trabajar el año pasado. Y trabajamos en resiliencia para incorporar la información sobre el clima, predicciones, proyecciones a los sistemas de supercomputadoras para generar información que pueda ayudar a quienes toman decisiones en salud. Y trabajamos en distintos dominios de espacio y en distintos horizontes temporales. Desarrollamos indicadores a nivel global para intentar entender eh, el impacto que ha tenido el clima sobre la salud en las últimas décadas. También trabajamos con ministerios de salud, agencias ambientales a nivel nacional para intentar incluir lo, las predicciones en los sistemas de alerta temprana. Y también estamos viendo cómo podemos incluir datos sobre la salud y la información de centros meteorológicos para entender, intentar entender los riesgos de distintas enfermedades. También estamos trabajando para integrar estos conceptos de riesgos, peligros, vulnerabilidad que usa el IPCC con el enfoque de una sola salud para entender cómo el, la salud del ambiente, los seres humanos y los animales interactúan entre sí. Esta simplemente es un pantallazo de los distintos proyectos en los que trabajamos en el grupo de resiliencia, incorporando distintas vías de datos, eh, pronósticos estacionales y la generación de distintos modelos, por ejemplo, con el dengue hemos tenido un buen trabajo en Vietnam. Algunos tenemos algunos proyectos para armonizar distintos tipos de datos, para generar una base de evidencias más sólida para que se pueda usar en sistemas de alerta temprana y evaluación de vulnerabilidades. También tenemos herramientas de modelado para entender el impacto compuesto de algunos eventos meteorológicos, por ejemplo, si tenemos una sequía en un lugar y cómo esa sequía puede afectar a las distintas enfermedades infecciosas. Y trabajamos con el Lancet Countdown viendo el efecto del impacto climático, los beneficios, los co-beneficios también, para demostrar a quienes están a cargo de las políticas eh, la urgente necesidad de desarrollar. Herramientas para atender estos problemas. Y toda esta información que tenemos disponible por medio de satélites y otras fuentes, la tratamos de traducir en indicadores que puedan usarse en el terreno para intervenciones concretas, por ejemplo, controlando mosquitos, campañas educativas. Y ahora voy a hablarles un poco del trabajo que hemos hecho en los últimos años en colaboración con Ana Steudivara y otros colegas para entender los impactos del niño sobre el dengue en Ecuador. Este es un ejemplo, una imagen para mostrarles estas inundaciones extremas que hubo en Machala, en Ecuador, en 2016. Una de las peores inundaciones que había vivido en esa ciudad desde el niño anterior en 98 y eh, hubo distintos brotes de enfermedades transmitidas por vectores. Trabajamos con nuestros aliados en Ecuador para recolectar y unir los distintos datos de casos de dengue de 2002 a 2015 con datos de estaciones meteorológicas para monitorear los cambios en las temperaturas y las precipitaciones y lo comparamos con los índices oceánicos del niño y vemos distintos patrones. Eh, con el niño en general las condiciones son de más lluvias y esto suele estar asociado con eh, brotes de enfermedades. También eh, tuvimos eh, una variación estacional y también había factores no climáticos y combinamos todo este modelo con las distintas vías de información para mapear la evolución del dengue en esa temporada. Aquí tenemos en el canal endémico con una confianza del 95% en los años previos y en los años futuros que intentamos predecir. Entonces, esperaríamos para el 2016 eh, ver, de acuerdo a las condiciones, un pico del dengue en junio. Y este usando el modelo que tiene en cuenta la información climática, predijo un pico un poco antes en marzo, con un 85% de superar el umbral de eh, los años anteriores. Y después, teniendo la información de lo que se observó realmente, vemos que de hecho el pico sí fue anterior en ese año. Entonces. Lo que nos ayudó a producir esta predicción fue, en prim, primer lugar, usar una combinación de predicciones estacionales, meteorológicas, de precipitaciones, temperaturas. Podemos ver que ese año la mayoría de, de los miembros registraron que estaba excepcionalmente lluvioso el tiempo en febrero. Podemos ver la línea negra punteada que muestra en las precipitaciones en Machala y también las temperaturas. Eh, se predecía que iban a ser superiores a normal. Y entonces tenemos el momento en que se iba a el pico, así como la magnitud de este evento, de este brote de dengue. Se mejoró la información que tuvimos en base a la investigación histórica, porque vimos que el año anterior alrededor del 70% de los casos de dengue que se habían informado como dengue en realidad eran chupunguña. Entonces, esta información también nos ayudó a capturar de forma más precisa la magnitud del evento. Otro aspecto importante de este estudio es que estábamos tratando de alinear la información de predicciones con datos meteorológicos. Porque si tomáramos la información que incluye análisis meteorológicos, incluiremos predicciones de temperaturas más frías. Entonces, en este estudio tenía sentido utilizar este tipo de grilla que se ve a la izquierda. Era una metodología más simple de abordar. También hemos estado trabajando con colegas de Argentina para entender cómo los fenómenos de inundaciones se asocian con la leptospirosis. Entonces, a lo largo de este año, hemos desarrollado una metodología para hacer predicciones de brotes, tomando en cuenta indicadores del de niño y también asociándolos con las variaciones de temperatura. Entonces se elaboró un modelo para tomar en cuenta los indicadores del niño, la estacionalidad. Y si fuéramos a hacer una predicción de diciembre a marzo, veríamos que hay una probabilidad de 84% de brotes de leptospirosis y también luego hicimos una nueva predicción tomando en cuenta la precipitación y vimos que hubiera una probabilidad de 89%. Entonces este marco es sumamente útil para proporcionar predicciones con este si se toman estos nuevos indicadores. Entonces, ahora me gustaría hablar un poco sobre el trabajo que hemos desarrollado en el Caribe con, en colaboración con el, 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 algunas instituciones de meteorología y salud para poder entender cómo podemos utilizar la información climática y cómo eso puede ayudar a mejorar los servicios de salud. Aquí estamos observando información sobre el dengue hasta el 2016 y lo hemos comparado con los índices de precipitación que nos ayudan a determinar la severidad de las de los periodos de sequías o de exceso de humedad o precipitación. Se sabe que en Caribe, en el Caribe y en el Barbados las condiciones de sequía están sumamente vinculadas con el niño. Cuando se da el niño se suelen tener situaciones de gran sequía. También se ha observado que hay cambios en la epidemiología del dengue y se ha notado una vinculación entre el dengue y las condiciones de sequía. Entonces, por consecuencia, se recomienda a que la gente guarda, acumule agua, pero eso también puede afectar la probabilidad de dengue. También hemos analizado datos en Ecuador para determinar el impacto del niño y cómo esto se relaciona con los indicadores de sequía y, e inundaciones. Hemos observado que hay un creciente riesgo de brote de dengue y también hemos notado que esto se relaciona con la temperatura y la humedad. Lo que hemos visto es que algunos meses antes de este tipo de situaciones hay un incremento de probabilidad de dengue. Entonces, hemos utilizado esta información para crear un modelo y establecer predicciones para determinar probabilidades de un brote, por ejemplo. Aquí podemos ver la probabilidad de brote dependiendo del. Aquí vemos establecido eso en colores. Entonces vemos que el brote se define dependiendo del mes y decidimos con nuestros socios embarbados que se iniciaría una alerta si esa probabilidad superaba el 30%. Entonces eso también se debió a un análisis. Separado. Como podemos ver, este modelo utiliza dos modelos base, los cuales incluyen temas como la estacionalidad, y podemos ver que el modelo muestra menos alarmas falsas. Y estos hallazgos, al menos de manera cualitativa, ayudan a. Ah, y se publican en los boletines climáticos y se los ha utilizado desde el 2020 para predicciones y por ende se han podido proporcionar alertas tempranas para evitar eh, brotes de enfermedades transmitidas por insectos. Aquí podemos ver cómo se puede incorporar información climática para el uso de alertas tempranas en Brasil. Después de nuestro trabajo en Barbados, nos interesaba mucho ver cómo esta asociación entre sequías y dengue podrían cubrir una área geográfica más amplia. Entonces, aquí podemos ver la probabilidad de dengue y sequía a lo largo de Brasil. Existen millones de casos de dengue que se reportan en. Brasil desde el 2001 hasta el 2019. Y aquí estamos comparando varios índices. Y podemos ver que en los últimos años vemos condiciones más severas de sequía. En los últimos años nos interesaba mucho encontrar un patrón similar de tres a cinco meses asociados a las sequías y cómo esto se vincula con la probabilidad de dengue. Vimos cómo estos patrones iban cambiando, sobre todo en partes urbanas, también en otras áreas en donde había informes de sequía o de falta de agua. Vemos que en el caso de áreas urbanas donde las eh, las condiciones varían dependiendo si es un área urbana o rural. También trabajamos en la elaboración de informes de alertas tempranas para determinar cuándo se las haría dependiendo de los contextos urbano, rural, sequía extrema, temperatura, calidad, humedad extrema. Solemos determinar que los informes más específicos pueden ayudar a proporcionar información más específica con respecto a sequías, probabilidad de brotes, de enfermedades. Aquí por ejemplo se ve eh, cuándo y dónde podría ser más eficaz un sistema de alerta rápida y la asociación entre el niño y la oscilación del sur de noviembre y enero precipitaciones extremas y temperatura en Brasil de febrero, marzo y abril. entonces todo esto depende de los modelos dependen eh, del tipo de información con la que se los alimenta. Entonces aquí podemos ver que usamos datos a escala múltiple de rango múltiple, Estamos trabajando para esto con socios en Brasil, República Dominicana, Perú, Colombia, para desarrollar dos kits que recolectan información variada de satélites, predicciones y para poder integrarla para recolectar también información de drones y tratar de cubrir indicadores también de distintas eh, situaciones, eh, áreas geográficas y también, por ejemplo, cubriendo pequeñas islas para poder identificar áreas problemáticas. Entonces, si les interesa este proyecto, aquí tenemos una página web a la que pueden acceder. Es una página que está actualizándose en vivo y ahí siempre tenemos información actualizada. Pueden visitarla. Y también tenemos un nuevo proyecto que se llama ID Extremes o ID Extremos que tiene como objetivo incorporar distintos indicadores climáticos y desarrollar herramientas de predicción, aprovechando la actual infraestructura que existe en el centro de cómputo de Barcelona. Estamos creando una un paquete de herramientas que se han desarrollado con departamentos científicos para poder verificar información climática. Esta es información rectificada, verificada, que nos ayuda a tener información probabilística actual que se puede utilizar en distintos países. Por ejemplo, con el Servicio de Barbados, el Departamento Climático de Brasil y también con el SMF para poder incorporar esta información y crear tableros de información que nos pueden ayudar a lugares como África, el sureste de Asia. También estamos aprovechando la situación actual del niño para asociarnos con distintos países en Latinoamérica y el Caribe. Para eso estamos desarrollando varios modelos para tratar de estimar la probabilidad de brotes, eh, tomando en cuenta los distintos factores. Por ejemplo, variables, eh, predicciones. Nos estamos enfocando en Barbados, Ecuador, el norte de Argentina, como primera instancia, y estamos tratando de desarrollar un esquema de predicción para que en el primer mes podamos hacer una predicción para los siguientes tal vez seis meses para poder proporcionar información lo más fidedigna digna posible y compartimos esa información la vamos actualizando con nuestros socios con la comunidad en los siguientes mes, meses así que estén al tanto también en nuestros equipos estamos Contratando a personal. Estamos buscando investigadores eh, a nivel de postdoctorado que se interesen en el modelamiento de enfermedades infecciosas eh, sensibles al clima y también ingeniero en software para clima y salud. Tenemos también en, eh, disponible esta información sobre los superordenadores, cómo ayudan a detener las enfermedades transmitidas por mosquitos. Así que esta ha sido la presentación. Muchas gracias. Gracias, Rachel. Gracias a todos. Hay alguna pregunta para Rachel hasta este momento? Mis disculpas por haber llegado un poco tarde. Sí, bueno, primero agradecerle a Rachel por su presentación. Gracias, muy informativo y muy remarcable lo de las operaciones tempranas y todas las personas que aparecen en la región para tener un pronóstico de enfermedades hipnóticas y por transmisión de vectores eh, las preguntas se realizarán al final de la sesión entonces daremos paso al segundo panelista ah, por favor adelante Ángel perfecto muchas gracias podéis verlas ¿Podéis ver mi pantalla ahora, verdad? Sí. Perfecto. Entiendo que la presentación será en inglés o en español. Podría incluso hacer la presentación en, en chino. Pero bueno, muchas gracias por la oportunidad. Les voy a mostrar algunas diapositivas. Yo creo que lo más adecuado sería después utilizar la herramienta para mostrarles las capacidades que tiene. Entonces voy a hablar sobre AEDES. AEDES trabaja con especies. Este es un servicio climático y de salud que hemos ido desarrollando con la OPS. Entonces el esquema de mi presentación será que va a hablar un poco sobre el contexto. So, eh, sobre un enfoque basado en la demanda y luego voy a presentarles la herramienta para que podamos jugar con la misma. Este, esta herramienta es el resultado de una larga colaboración entre el IRI y la OPS en emergencias sanitarias y originalmente con estos socios nos preguntamos si podíamos hacer algo con respecto al virus del Zika, sobre todo para personas de Latinoamérica, a quienes están asistiendo a este evento de Latinoamérica, recordarán cómo el Zika tuvo grandes repercusiones para esa época. Eh, el propósito era poder hacer predicciones sobre la epidemia del Zika. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la importancia de esto. Es importante poder colaborar y proporcionar información para que quienes toman las decisiones las tomen en eh, base a información y estas herramientas de predicción. Generalmente las preguntas que nos hacen es, ¿podemos prever las enfermedades transmitidas por el AEDES? Estas son preguntas de la OPS sobre el Zika, por ejemplo. Y también. Supimos desde el inicio que existen protocolos que se establecen, que se determinan en base a umbrales, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si yo solo proporciono la media para una predicción? ¿Qué pasa si yo proporciono eso? ¿Se pro compara eso con protocolos? Por ejemplo, en el protocolo se dice: si es que este valor se excede, hacer tal o cual cosa. Esos valores no van a ser iguales a la media. Entonces, es algo a tomar en cuenta. Hay muchas personas que trabajan alrededor de este hermoso proyecto de AEDES. Uh, Está afortunadamente dominado por mujeres. En la época en la que yo comencé, había colaboradores de la Universidad de Columbia, de Boston. No voy a mencionar a todos, pero su trabajo ha sido esencial para esta colaboración. Ana Rivière, por ejemplo, de la OPS y la OMS, nos ha colaborado muchísimo. Como podemos ver, hay muchas instituciones que están trabajando también, eh, NOAA. Tenemos. Este, esta publicación del 2020 que comparte mucha información sobre el trabajo que se ha realizado. Se ha trabajado en un modelo que cada mes proporciona una predicción bastante precisa. Entonces, no es solamente una publicación, sino que está resultado en una herramienta. que ha sido el producto de la colaboración de varios colegas. Entonces, ahora me gustaría mostrarles en qué consiste el AEDES. Esta es una herramienta para el monitoreo y predicción que, nos, que ayuda a quienes toman las decisiones a hacerlo de manera más precisa. Eh, se incluye ahí un mapa con distintos colores que la OPS y la OMS nos piden para su uso. Lo que ellos quieren son este tipo de información que son números variables que también se usaban de manera similar en el durante la COVID para hacer predicciones. Entonces lo importante es proporcionar información en contexto. Vamos luego a jugar con la herramienta. Así que, bueno, les voy a mostrar algo antes de jugar con la herramienta. Como podrán imaginarse, este es un problema bastante complejo porque hay que poner at prestar atención a todo lo que está sucediendo, no solamente al niño, porque, bueno, obviamente el niño es muy importante, pero no es el único factor sabemos que aquí hay una sinfonía de factores. El cambio climático, por ejemplo, es, es uno de los tantos instrumentos que tocan en nuestro, nuestra orquesta. El niño también. Y estos eh, también se relacionan con otros factores que se dan en agua y en tierra. Entonces hay que escuchar a toda la orquesta con sus distintos instrumentos para realmente poder proporcionar una predicción adecuada. Entonces, ya que el, la situación es tan complicada, el, el contexto es tan complicado, por ejemplo, la presencia de mosquitos, dependerá de si la enfermedad está circulándose o no, también hay que tomar en cuenta las condiciones ambientales, entonces, como vemos, se trata de una situación bastante compleja. Pero si nos centramos en la idoneidad del ambiente, que es lo que vamos a tener en cuenta para los pronósticos, tenemos la demanda de quien toma las decisiones, en este caso la OPS. Y la forma en que definimos, eh, tenemos por ejemplo casos, uh, a partir de cada caso primario tenemos casos secundarios. Es, esto es muy teórico, pero se ha usado para desarrollar estos modelos. Entonces... Nuestro modelo nos da, algunos dicen que es una medida del riesgo, porque dependiendo de esto, eh, podemos saber qué cantidad de casos secundarios, terciarios vamos a tener a partir del original. Y eh, entonces en nuestra comunidad se asume... Que, esto es, es susceptible, que esta comunidad es susceptible a esta enfermedad. Ningún modelo es perfecto, entonces usamos una combinación de varios modelos ecoepidemiológicos para hacer nuestras evaluaciones. Todo modelo tiene desventajas y, y ventajas, ninguno es perfecto, entonces usamos estos cuatro que ya han sido probados eh, hay mucha experiencia y tiene que ver con el conveniente epidemiológico recuerden los distintos cuadros que les había mostrado y entonces tenemos una combinación multimodal pero esos modelos además de información epidemiológica nos van a dar información ambiental entonces cuando les incorporamos las observaciones tenemos información eh, de las observaciones y cuando les damos los pronósticos tenemos un sistema de pronósticos. La calibración se hace como les decía, entonces tenemos un sistema de monitoreo y un sistema de pronósticos que concuerdan entre sí. Estamos comparando manzanas con manzanas, por decirlo de alguna forma. Y esto es lo que en la bibliografía llaman una super combinación, tenemos distintos modelos que eh, se combinan y tenemos eh, estos múltiples modelos para evaluar las condiciones. Es importante, podemos ver aquí a la izquierda, una forma de evaluar qué tan bueno es el modelo. Cuanto esté más cerca del 100, mejor. Si usamos cualquiera de esos modelos, va a ser bueno. Cuando los combinamos, tenemos lo mejor de cada uno de ellos y podemos eh, mejorar la capacidad de predicción. Esta es una evaluación de las habilidades. Y las habilidades nos referimos a qué también eh, sirve ese modelo para predecir algo. Lo importante es que la OPS nos dijo que lo que necesitaban era el valor esperado. Eh, por ejemplo, para una eh, para, para una estación determinada, no recuerdo si era para 2019, para cuándo era, eh, pero había algo importante. Eh, tenemos el valor esperado para cada ubicación y un, un margen de error. En este mapa, la forma de entenderlo es que necesitamos tener el valor real y un más menos un margen, porque ninguna predicción es perfecta, entonces no podemos dar un número solo aislado. Entonces fuimos evaluando eh, que el modelo funcionaba mejor en una temporada o en otra, otro modelo funcionaba mejor en una región, en una zona o en otra. Eh, por supuesto que pueden si les interesa leer el artículo que se publicó, pero fuimos evaluando todos los distintos umbrales y no había forma de mantener la mediana de la media, porque en determinada ubicación, si tengo un 3,2, tengo que hacer eso o aquello. Entonces aquí vemos lo que nos exigían, la línea eh, de lo que sucede en, en un lugar en especial, ese número de 3,2. Eh, servía, entonces teníamos la probabilidad de que se superara el umbral de lo que sucede habitualmente. En, el D, en la ubicación C era Miami y en el D teníamos Nueva York. Y entonces allí les dábamos información a quienes toman las decisiones, a la OPS en este caso. Era, eh, y ahí podían ver qué hacer y tenían un protocolo para seguir, pero ¿cómo se podía traducir? Eh, por ejemplo, diciendo eh, a las personas eh, que se indicarle a las personas que se trasladen a un lugar o al otro según cuál iba a ser, a estar en mejores condiciones. Esto, esta es la última predicción, la última previsión de para octubre de 2023. Ya tenemos noviembre y diciembre. Eh, eh, ah, aquí hay un error. Eh, debería ser enero. Es de noviembre de 2023 hasta eh, diciembre de 2023 y enero de 2024. Lo que vemos aquí es para una ubicación específica. Pueden ver en el puntito rojo: esto es de Colombia, de Barranquilla. Supongo que tenemos gente de Colombia aquí. Y entonces tenemos el comportamiento típico de precipitaciones las precipitaciones típicas, el promedio de temperatura y un rango máximo y mínimo, porque la OPS nos solicitó presentar la información de esa manera. Por ejemplo, sabemos que normalmente aquí llueve mucho en esta época, entonces no se hace la fumigación en esta época porque si no se va a llevar la lluvia todo y hay que hacerlo de nuevo. Por ejemplo, en barras tenemos lo que sucede normalmente, es un promedio de los últimos 30 años, y en negro lo que viene sucediendo este año en particular. Tengo dos minutos, ¿no? Voy a robarme esos dos minutos. Este, sí, puedes hablar un poco más, Ángel, si es que lo deseas. Sí, lo deseo, perfecto. Eh, solo por, por mostrar... A mí... Um, en general cómo funciona. So, um, ok, sí vuelvo al inglés, ¿verdad? Just to be consistent, I'm gonna go back to English. Bueno, so... entonces vuelvo a hablar en inglés. Me dieron un par de minutos más, pero entonces bueno, esto es un mapa porque como yo les decía antes, como ministro de salud de un país quieren saber dónde concentrar su atención. Y entonces, yo lo que quiero hacer ahora es mostrarles lo bien que funciona el sistema. Eh, disculpa, Ángel, no podemos ver el mapa. Estaríamos viendo las diapositivas. A ver, ahora. Sí, ahora sí, gracias. Ah, buenísimo, muchas gracias. Estaba hablando solo, entonces, disculpen. Bueno, este es el mapa que les muestra la distribución. De las predicciones, el valor ese que se espera para el, los protocolos, el umbral, por ejemplo, para casos de dengue, si es la temperatura al cuadrado dividida por las precipitaciones, dividido por el área. En este caso, te querían esa cifra. Este no es un modelo de COVID, esto es una serie de modelos. Entonces podemos ver que las regiones que están en rojo o incluso en rosado son las que merecen más atención de las autoridades. Aquí está hecho para abril de 2023 y quiero lo que quería mostrarles es que está en rojo lo que estaba previsto. Recuerden que el la línea negra es lo que efectivamente pasó. Entonces vamos a ver las predicciones las previsiones para esta zona en especial que es en Barranquilla, en Colombia. Tenemos abril, tenemos junio. Voy a volver. Entonces, vemos que la línea roja no está eh, como va cambiando sobre el gráfico de barras. En algunos casos está por encima. Este es un periodo de tres meses. Entonces, estamos comparando lo que ven aquí son las observaciones mensuales. No estamos comparando un trimestre y un trimestre con otro. Eso sería una buena comparación, pero la línea roja está, sigue esto. Y lo que está sucediendo, esto es lo que teníamos, por ejemplo, para agosto, septiembre y el más reciente para octubre. Entonces esta línea ahora es más corta porque el otro extremo eh, llega a, eh, el año que viene. Pero esto es lo que sucede, lo que esperamos que suceda en esta ubicación en particular en Barranquilla. Entonces ven que supera el umbral, entonces tengo mi protocolo y ahí voy y veo qué tengo que hacer. Este es un dominio en particular. Eh, no financió este proyecto y querían ver esta región en particular porque es de interés para Estados Unidos, pero también para informar, por ejemplo, de las personas que van a viajar a esos lugares, ocasiones. Y por ejemplo, queríamos tener información sobre exposición, saber, por ejemplo, dónde está, dónde está ubicada la población. Para tener, eh, por ejemplo, porque tenemos que conocer información sobre el peligro, como el dengue, por ejemplo, pero también la exposición, porque si tenemos una zona en la que no vive ninguna persona, no hay problema. Entonces, siguiendo algunos estudios de la CIA, por ejemplo, la mortalidad infantil eh, era, es una buena medida muy útil sobre la vulnerabilidad específicamente para enfermedades como las que nos interesan, entre otras cosas. Entonces, tenemos la mortalidad de bebés y podemos hacer predicciones, distintas predicciones, y este es el monitoreo. Recuerdan que les dije que podíamos observar datos en el sistema. Entonces, esto es lo que viene, lo que está pasando en 2020. Y nos va a cargar las observaciones. Y lo carga, carga al sistema y me va a mostrar la evolución. Sí, y puedo ver si tengo idoneidad ambiental para determinadas enfermedades. Ahora no sé por qué no está cargando. Ahora sí, está tímido nomás. El mapa, pero ahora está funcionando. Y esto sirve para dar un contexto. Porque, por ejemplo, si yo les digo va a llover X cantidad de milímetros mañana, no tiene ningún significado. Ahora, si les digo eh, va, normalmente llueve tanto y va a llover tanto más, eso sí es un dato importante. Entonces, quería simplemente mostrarles las cosas que se pueden hacer. Y vamos al anterior que teníamos, creo que era en Barranquilla. Y aquí al final tenemos este gráfico, que este es de octubre, es para noviembre de 2023 hasta enero de 2024. Seleccionamos el umbral. Y nos indica la probabilidad. En azul es el promedio de los años anteriores, por ejemplo, 3,6. Y normalmente no se superaba ese umbral, pero ahora por el cambio climático y todo lo demás que está sucediendo y están las cosas constantes que no van a cambiar. Y entonces vemos que la probabilidad es de que aumente y esto ya es un cambio muy grande y pero bueno voy a parar por aquí supongo que tenemos muchas preguntas muchas gracias ahora se durmieron no Rachel está Rachel está está despierta hay más gente despierta presentación, este, oh, igualmente bastante informativa y eh, recalcando la, la, también la relevancia de los modelos y en lo que se está trabajando exactamente para el pronóstico. También me gustó mucho que se considera exactamente que las modelaciones también tienen eh, son probabilidades también y tienen también un margen de error exactamente, pero son muy útiles para poder saber lo que podría ser un pronóstico en la región. Muchas gracias, interesante también el proyecto AIDES. Eh, Será de ponerlo a leer y revisarlo cómo está funcionando más también. Bueno, eh, me gustaría también iniciar con las, eh, pre las preguntas. Primero voy a iniciar con Rachel. Entonces, eh, en este momento voy a cambiar un poco al inglés para que, para que tengan la interpretación. Ya saben, está en el botón del lado derecho en de la parte inferior. Entonces, voy a empezar con las preguntas para Rachel. Entonces, bueno, Rachel, here is the first question. Is bueno, Rachel, esta es la primera pregunta, si el canal epidémico es distinto entre países, en el norte o el sur. Sí, normalmente los equipos de vigilancia epidemiológica hacen los cálculos en base a las observaciones de los países interesados. Entonces, eso depende de los datos obtenidos, a veces eh, los últimos cinco años, a veces se usan diez años, y a veces se hacen algunas decisiones cualitativas intentando calcular los eh, de los brotes y se determina algún umbral con la media, teniendo en cuenta algo de la desviación. Entonces, sí, es muy específico para cada lugar. Bien, gracias. Bueno, aquí tenemos una pregunta más local para la región de Perú. ¿Qué tan útil es la ciencia ciudadana para... Por ejemplo, eh, vigilar las, los mosquitos, los transmisores de enfermedades. Y esta, este tipo de ciencia puede ayudar a combatir estas enfermedades. Las eh, personas están educadas para combatir estas enfermedades. En Perú no parece que esto esté sucediendo o por lo menos con la intensidad que debería. Bueno, sí, yo creo que es una herramienta que puede ser muy útil para controlar brotes de enfermedades, para identificar mosquitos. Por ejemplo, yo he visto en algunos contextos emergentes eh, cuando la población puede detectar mosquitos invasivos o cambios en algunas poblaciones. Eh, tenemos un proyecto que se llama Alerta Mosquito y, por ejemplo, estaba el mosquito conocido como mosquito tigre en Europa y conseguimos que con las con fotografías que tomaban las personas identificábamos distintas especies y vimos se detectó la introducción de la Aedes aegypti en Europa, por ejemplo. Entonces sí puede ser muy útil. En situaciones en las que los mosquitos están presentes, es algo sí que, que por supuesto tiene su utilidad. Eh, por, y también en, en otros aspectos, para por ejemplo, con la información sobre síntomas, la lectura de la observación de los signos, cuando para obtener información granular o a bajo nivel, a nivel local, sí es, por supuesto, muy importante y hay muchas oportunidades para in incorporar la ciencia ciudadana. Muchas gracias por la información. La siguiente. Es eh, los, en referencia a la sintomatología clínica de dengue y leptospirosis. Muchas veces solo se hace la prueba de laboratorio de dengue y no se hace la de leptospirosis. Por lo tanto, muchos casos quedan en situación de probabilidad de dengue. ¿Cuál es la probabilidad de confirmar la clínica de leptospirosis y solicitar la prueba de laboratorio para leptospirosis? Un paciente puede tener ambas al mismo tiempo. Bueno, sí, es posible sí tener una coinfección. Eh, se tiene que confirmar con análisis de laboratorio. Muchas veces el dengue se confirma eh, con el cuadro clínico. A veces, entonces sí puede haber eh, una eh, referencia incorrecta de, de ambos en trabajos. En trabajadores, por ejemplo, del medio rural, cuando hay inundaciones, eh, a veces eh, puede, los equipos de salud están más eh, conscientes y hacen los análisis de leptospirosis, pero sí, eh, me imagino, sí que hay muchísima eh, información incorrecta sobre las dos enfermedades, sobre los diagnósticos. Bueno, eso es importante también, entonces, eh, tener un personal de la salud bien capacitado para identificarlas. Entonces, bueno, ¿hay algún estudio sobre el impacto del dengue y la malaria en mujeres embarazadas y qué medidas se pueden tomar? Realmente esa no es mi área de experticia, pero sé que existe literatura que menciona sobre la vulnerabilidad de la mujer embarazada con respecto a la malaria o el dengue. También hay información sobre el Zika, pero yo personalmente no cuento con esa información, ya que no es mi área de especialidad. Gracias, Rachel. Ángel, si yo puedo agregar algo a esto, ¿sí? Esto es muy importante, ya que en hay casos de como sabemos de desnutrición en Centroamérica. Sabemos que la malaria o el dengue son factores clave que pueden disminuir el nivel de hierro en la mujer embarazada. No es algo muy común, pero ha habido informes de casos de muertes por una combinación de factores que Incluyen la malaria o el dengue. Como Rachel lo había mencionado, esta tampoco es mi área de especialidad, pero hemos hecho trabajos relacionados con este compuesto de peligros que incluyen la desnutrición, el dengue, y cómo esta tiene un impacto, sobre todo en países en vías de desarrollo, por ejemplo en Centroamérica porque muchas mujeres por estas enfermedades no van al campo a trabajar en actividades agrícolas y eso redunda en efectos negativos para su economía. Gracias por tu respuesta, Ángel. Otra respuesta para ti, Rachel. ¿Cómo el modelo discrimina la expansión del dengue y las variables meteorológicas de la transmisión de la movilidad de las personas enfermas? Vemos que en los últimos años ha habido un incremento creciente de, enfer de enfermedades en distintas latitudes. ¿Cómo esto se interrelaciona? Con términos, en términos de lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en Brasil, se está difuminando estas barreras vemos que la, la prolongación de las enfermedades varía por la conexión entre distintos países también varía entre un centro urbano o rural por ejemplo también depende de la nivel de conectividad de estas áreas por ejemplo las urbanas tienen más conectividad también está el factor de la temperatura también ya que hemos visto brotes en años anteriores, se muestra cómo varía dependiendo de las latitudes más bajas, las altitudes más elevadas. También está el factor de, la, de los viajes internacionales y cómo esto tiene efectos en la expansión de enfermedades en áreas, áreas rural, rurales y urbanas. Hemos visto también la presencia de enfermedades endémicas y se ha reportado casos de enfermedades importadas. Entonces, estamos tratando de combinar estas fuentes de información. Los servicios públicos están al tanto, pero se sabe que cuando hay incrementos de casos y más factores adicionales de brotes como resultado, las entidades públicas toman medidas según sus protocolos. Aquí nuestra última pregunta. ¿Cómo trabajan con las comunidades para compartir información sobre estos riesgos y medidas a tomar? Había mencionado nuestro proyecto Harmonize, que trabaja en vinculación con la comunidad. Para eso estamos trabajando con distintos miembros de comunidades en áreas. Clave, por ejemplo, en el Andes de Colombia, en Brasil, en áreas rurales y urbanas de la Amazonía, y trabajamos con grupos comunitarios para realmente entender su percepción sobre la, el cambio climático, variaciones climáticas, como estos cambios tienen una incidencia en los brotes de enfermedades en los últimos años. Y también se han abordado medidas de adaptación para crear mayor resiliencia en la población. También hemos tratado de que las comunidades se sientan más cómodas con el uso de nuevas tecnologías, con las nuevas formas de recolección de información, para que ellos tengan un buen entendimiento de esta información y lo puedan, la puedan utilizar para beneficiar a sus comunidades. Ahora le voy a dar la palabra a Ángel. Bueno, tenemos algunas preguntas para ti. Para Latinoamérica. Sabemos de la presencia de sequías, pero vemos también que hay grandes precipitaciones en otras áreas. Hemos visto también la presencia de inundaciones en distintas áreas del sur de Brasil, lo cual incrementa la vulnerabilidad de la población. En algunos casos, las predicciones no han contemplado la presencia de inundaciones. Entonces, ¿cómo podríamos tener un modelo más multimodal? Muy buena pregunta. Muy bien detallada esa pregunta. Creo que sería un tema de interés. Yo diría que eso se relaciona con la pregunta del umbral que estábamos mencionando antes. Estamos hablando de distintos umbrales extremos, por ejemplo, relacionados a inundaciones, también esto incluye inundaciones rápidas o más lentas entonces esto es información clave para nuestros modelamientos de predicciones sobre todo para regiones como las que tú mencionas. Espero que tu respuesta eh, que mi respuesta de sí sea lo suficientemente clara. así que sí. Veamos la siguiente pregunta. ¿Pasa, podemos pasar al español si no te molesta un montón en el chat así que está bien si no tengo eh, preguntas no voy a okay. llorar no te preocupes estoy bien okay, que... bueno, vamos en <laughs> español otra vez <risa> <risa> eh, la herramienta que presentaste Ángel se está usando eh, en los países en los países de la región ¿Eh, qué tanto se está usando por ejemplo esta pregunta viene de Perú por ejemplo bien sí, correcto eh, se está usando sobre todo, si recordáis, en el dominio geográfico. Voy rápidamente a compartir mi pantalla porque me han preguntado por el dominio. Uh -huh. Y esto está. Yo sé que estáis viendo mi correo, no pasa nada. Aquí. Entonces, el dominio geográfico que financió la NOA fue este. Entonces podéis ver que, digamos, Latinoamérica y el Caribe solamente nos cae acá. Entonces, el tema con esto, entiendo que sí podéis ver mi pantalla, el tema con esto es que eh, me han estado preguntando en el chat, en el caso de Perú, eh, qué tenemos, en el caso de Brasil, que tenemos, esto es lo que hay por razones que están definidas eh, en parte por el, por el, digamos, la definición del proyecto original. ¿okay? Entonces, ¿dónde se está utilizando? Se está usando eh, sobre todo en esta región y se está usando por pajo. Y esto es algo súper importante. Eh, Pajo dijo que ellos eran el órgano, que ellos son, perdón, el órgano rector hidrometeorológico y que lo mejor era que ellos hicieran la traducción de esta información que puede ser bastante técnica para el público en general eh, y las la colocaran dentro de sus boletines. Entonces se está usando esta información por Pajo. En particular, Ana rivière uh, Sinamón, que es la persona de Pajo, coautora y, y que, digamos, colideró este proceso del lado de Pajo. Esta hora de jefa de la, de la oficina de Pajo en Panamá. Entonces está utilizando por motivos, si quieren, más um, obvios, eh, sobre todo a, a ese nivel, aparte de la oficina general, que eh, es la oficina de Washington. Y efectivamente, como he mencionado en el chat, estamos interesados en eh, tener una segunda versión con varias mejoras eh, metodológicas, distintos tipos de modelos, que cubra toda Latinoamérica. Entonces, creo que la pregunta se traduce en si se está usando en otros países en Sudamérica, eh, aparte de Colombia, hasta donde yo sé, no se está usando fuera de Pajo eh, esta información. Y en Colombia, aparte de Pajo, el Instituto Nacional de, de Salud ha estado utilizando ya la herramienta y, como he mencionado ya antes, también en el caso de Panamá. No sé si eso responde a la pregunta. Uy, ¿Lo perdí. No, Rachel está ahí, así que vale. No sé qué ha pasado. Si sí, alguien. José Martín Cardas, cuando dices gracias por la pregunta y estoy respondiendo una pregunta de alguien. Perfecto. No sé, muchas gracias. La persona de Pajo, en Panamá, es, eh, es la doctora Ana, la voy a escribir enseguida, Ana Rivière Sinamón, enseguida lo escribo, que estoy respondiendo una sobre qué tan buena es la capacidad predictiva. Entonces, para todas las ubicaciones, en resumen. Bueno. Ok, bueno, podríamos vincular este, una siguiente pregunta a la anterior, es de que si ¿sí hay protocolos internacionales para prevenir las, las enfermedades de vectores en América Latina. Sí, se eh, vaya. Es una pregunta grande, ¿no? Esa. Este sí que las hay. Eh, por eso es que tenemos actividades de control vectorial. Por eso es que hacemos estos esfuerzos también, por supuesto, de, de predicción, de vigilancia continua. Eh, eh, sí. La respuesta corta. A es ver, que no sé si dar la respuesta larga, o la respuesta corta? La respuesta <laughs> corta. Claro que sí. Existen esos protocolos. Algunos en algunos sitios son más eficientes que otros. Algunos países presentan más um, heterogeneidades, por ejemplo, en, en los sistemas de, de vigilancia, algunas regiones, hay países que dependiendo del estado, de la provincia, como le llamemos, eh, tiene un sistema de vigilancia distinto, lo cual es interesante. Y luego tenemos regiones, por ejemplo, en el Caribe, en que cada isla, cada eh, nación eh, insular, tiene un sistema también de vigilancia distinto, pero los protocolos están, están ahí, existen, sí. Este, bueno, esto eh, podríamos vincular dos preguntas en una. Eh, se habla si sí, también en el modelo se ha considerado que se están desarrollando la resistencia a la fumigación de los mosquitos del dengue. También sí está considerado esos modelos. En, en la versión, eh, no sé si, si eso es una pregunta para mí o, o para Rachel también, porque son, trabajamos con un cóctel de, de modelos, pero en los particulares que utilizamos en AEDES no está ese tipo de intervención. Es parte de lo que quisiéramos explorar en, en algún momento. Ahora vamos a hacer un upgrade, como estaba escribiendo en el chat, a la versión 2, que va a mejorar eh, determinados aspectos claves utilizando Machine Learning, etcétera, etcétera. Pero que eh, en una versión posteriores que pudiéramos incluir este tipo de intervenciones, que son fundamentales. Eh, y si me permites, eh, eh, son fundamentales porque eh, introducen un, un loop, introducen una retroalimentación en el modelo importante. Eh, porque aquí estamos asumiendo que lo que va a ocurrir significa que no hay ninguna intervención basada en el mismo pronóstico que estamos haciendo. O sea, va a ocurrir esto y luego alguien interviene en función de esto. Obviamente, eso cambiaría el resultado de lo que, de lo que vamos a observar. Entonces, eso es muy difícil, muy difícil de modelar. Es más fácil para el pasado, como siempre, hacer algo post-mortem es mucho más fácil que hacerlo en la vida real, o sea, cuando, cuando está ocurriendo todo real-time. No sé si eso ayuda a responder. Sí, creo, creo que sí. Este, bueno, y también otra pregunta es que si hay predicciones para Brasil, eh, específicamente para el sur de Brasil. Sí, como he estado explicando en el chat, esta primera versión, esta que eh, pagó NOA, tiene eh, un foco mucho más al norte, pero que en la versión 2, en estas conversaciones con Rachel, queremos tener toda Latinoamérica y el Caribe, o sea, tendríamos todas las Américas y el Caribe eh, tendríamos por lo menos el sur de Europa, partes de África y del sudeste de, de Asia. O sea que eso va a ser, va a ser más, más grande. Y bueno, este, hasta que esté completamente operacional África, Europa, yo creo que Europa va a ser más rápido. Y sudeste asiático va a pasar algo, algo de tiempo, pero que Latinoamérica y el Caribe ya lo hemos hecho en el pasado, así que no debería ser tan complicado. El, ¿En el modelo también se ocupan parámetros biológicos, a pesar aparte de los parámetros meteorológicos? Claro, sí, sí. Eh, si sí, recordáis, en una de las, de las láminas, déjenme mostrarlas acá. Eh, no, sí, sí. Aquí y luego aquí. Si ven, esto, esta, esta parte en verde que dice parámetros entoepidemiológicos tienen que ver no solamente con los vectores, tienen que ver también eh, con los vectores, con los mosquitos. Bueno, creo que todos sabemos que nos referimos a vectores, a, a los mosquitos. No solamente con información del mosquito, sino con información directamente de la enfermedad e incluso de la interacción con seres humanos. Esto, yo repito, estos modelos que hemos colocado acá, estos no los creamos nosotros, se han creado por grupos de investigación muy, muy reconocidos y que ya han sido probados este, en distintos sitios eh, con éxito. Entonces, esos son modelos que ya tienen por dentro, digamos, toda la, todas estas interacciones que se están mencionando, pero sí, por supuesto que están estos parámetros que llamamos nosotros entoepidemiológicos. Ok. Bueno, gracias por la respuesta. Y bueno, ahora cambiaré al inglés para, una, para, este, para hacer una pregunta para los dos, para que los dos me puedan responder. Esta va a ser una pregunta para ambos. Rachel, si nos puedes responder a algo también, ¿cómo entender la relación entre clima y vectores? ¿Qué se ha fortalecido y se ha debilitado? con respecto a los actores, los seres humanos y los vectores. Creo que la información que se obtiene del clima con respecto a la vulnerabilidad, cambio climático, tienen distintos impactos en los patógenos, en los vectores. Así que es importante entender cómo... El cambio climático afecta el comportamiento humano, cómo van también esto afectando la evolución de los vectores. Entonces, eso es lo que has, estamos tratando de entender e integrar para poder incorporar distintas fuentes de información: de cómo el clima afecta a afecta distintos eh, aspectos de la transmisión de las enfermedades. Yo estoy completamente de acuerdo con Rachel. Es muy importante que estemos conscientes de la complejidad de estas situaciones, no solamente con respecto al monitoreo, sino también el poder tener buenos sistemas de monitoreo. Es importante que tratemos de tener información lo más actual posible y lo más accionable posible si bien no será información perfecta. Lo importante es que no nos enfoquemos tanto en la perfección, sino en información accionable que puede ayudar a la gente a tomar decisiones. Sabemos que se están dando muchas variables económicas, incluso por guerras, etcétera, que no podemos controlar, pero mientras más accionable sea la información, mejor. Muchas gracias por esas presentaciones, por esas respuestas. La información que han proporcionado es muy útil para la región. Y apreciamos también la presencia de nuestros participantes. Así que vamos a culminar con esta sesión. Les agradecemos muchísimo. Me gustaría recordarles a los participantes que Vamos a responder el resto de preguntas en la página web. También tendrán el material para poder descargarlo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias.